Y ya es tiempo de Agenda Digital aquí en Streaming Cuba para actualizarnos con las noticias referentes al quehacer cultural de la isla que se encuentran en el entorno digital. Comenzamos nuestro recorrido en el perfil en Facebook de La Jiribilla, que publica: La Espera, producción independiente cubana que ganó la estatuilla de oro al mejor drama en el Festival Mundial de Cannes en 2023, ocupa hoy las pantallas de dos salas del circuito cinematográfico de La Habana. Comenzó a proyectarse en los cines Yara y Acapulco este filme dirigido por Daniel Ross y que resulta el primer largometraje de ficción hecho en la oriental provincia de Guantánamo. Ahora continuamos el recorrido y nos dirigimos al sitio web de La Jiribilla, donde en uno de sus artículos, Miguel Cabrera, historiador del ballet Nacional de Cuba, escribe acerca de las históricas relaciones culturales entre Cuba y Francia a propósito de la celebración de los Juegos Olímpicos. El análisis se centra en el ballet y los provechosos intercambios durante siglos. Y finalizamos nuestro recorrido en el sitio de noticias Cuba Sí, que publica: El Centro de Desarrollo de las Artes Visuales en esta capital inauguró en el día de ayer la exposición Érase una vez la luz, la cual lleva implícitas dos muestras colectivas de la más joven generación cubana de artistas de la plástica. La curadora Meira Marrero explicó que esta presentación y sus complementos permitirán volver a mirar, exhumar, desnudar y apreciar La Habana de todos. Junto con Érase una vez la luz de Belín Carnot, se exhibe en distintas salas de la institución El Ojo Me Tiembla y Sin Despedidas de varios artistas jóvenes ganadores de becas creativas. Ya ustedes saben, en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales estarán expuestas estas muestras hasta finales de septiembre. Esto ha sido todo por hoy. La semana próxima continuamos con más.